Bueno, en el tutorial del día de hoy quiero mostrarte una aplicación que a mi punto de vista es una de las mejores que hasta este punto he visto. Esta aplicación, tal y como la ves en pantalla, te va a permitir reproducir u obtener cualquier canción directamente desde la base de datos de YouTube. Todo Va a funcionar como si tuvieras un MP3 player o un reproductor MP3 en donde tú vas a poder localizar tus canciones favoritas, crear tus listas de reproducción y además llevarlas contigo a donde quieras. ¿Cuáles son los beneficios de tener esta aplicación? Pues bueno, en primer lugar, en este momento la aplicación es completamente gratis. Búscala con este nombre que ves en pantalla, se llama Tuner for YouTube Music. Una vez que la instales. Se va a ver más o menos como esto que te estoy presentando en pantalla. Aquí lo primero que puedes hacer es eh, dirigirte a los controles inferiores, aquí en la parte derecha, de este lado. Te van a dar eh, en primer lugar unas sugerencias acerca de artistas que tú quisieras escuchar. Si tú quieres escuchar de manera rápida cualquiera de ellos, lo único que tienes que hacer es darle un clic y automáticamente te empieza a reproducir música de ese determinado artista que tú hayas seleccionado. Yo en ese momento le bajé el volumen debido al copyright. Pero regresándonos a esta sección, puedes de igual manera aquí en la parte de en medio crear tus propias listas de reproducción, que en un momentito más te voy a enseñar cómo hacerlo. Y de igual manera puedes buscar por tus canciones o por tu artista favorito. Vamos a suponer que yo busco por Shakira, le doy entrada. Aquí tengo los resultados, selecciono cualquier canción que puedo desde esta misma sección agregar a una lista de reproducción o reproducir al momento. Si yo le doy play, automáticamente esa canción se empieza a reproducir. Desde aquí mismo, de esta sección, tenemos un símbolo de más aquí en la parte de abajo, en donde yo puedo crear una lista de reproducción, puedo ponerle el nombre que yo quiera y a continuación dar un clic donde dice adherir lista de reproducción si yo me regreso a esta misma sección aquí en mis listas voy a encontrar esa lista que acabo de crear y a continuación se me reproducirían aquellas canciones que yo colocara dentro de esa sección y pues bueno tú puedes seguir aquí buscando canciones y a continuación puedes agregarlas directamente a tu lista de reproducción o a las listas que tú hayas creado, obviamente tú vas a buscar la música que quieras, crear la cantidad de listas que desees y continuando con los beneficios, a mi punto de vista esta aplicación es muy buena porque en primer lugar no va a ocupar el espacio de tu teléfono para almacenar la música, en segundo lugar te permite escuchar realmente la música que tú desees debido a que puedes crear listas de reproducción. Y tercero, como te mencioné hace un momento, no cuesta absolutamente nada en este momento que estoy haciendo el video. Su interfaz es bastante limpia, muy cómoda. Y de igual manera, si tú estás reproduciendo aquí alguna canción, puedes eh, incluso dormir tu teléfono y te va a mostrar los controles de reproducción tal y como si estuvieras escuchando cualquier otra canción con cualquier otra aplicación. Tú desde aquí mismo puedes eh, cambiarle o pasar a la próxima canción todo de, dependiendo de lo que tengas en la lista de reproducción que hayas creado. Y pues bueno, espero realmente te guste mucho esta aplicación. Quiero mencionarte que para instalarla la puedes buscar en la tienda de Apple, no necesitas Tener jailbreak y te repito, instálala de una vez antes de que empiecen a cobrar por ella. Me despido el día de hoy. Déjale un me gusta a este video, compártelo con tus amigos. De igual manera, si quieres dejarme un comentario, me agradaría mucho. Suscríbete a mi canal para aquellos que no están suscritos. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Omar Castañeda. Muchísimas gracias.